Sí, ayer cuando salió la versión global de Warzone Mobile lo instalé y estuve jugando. Sí, me corre mal. Sí, estoy decepcionado. It is happening again. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. Si estás acá es porque estás interesado en Warzone Mobile, porque lo quisiste instalar y te anda mal, porque directamente encontraste que en la Play Store te sale que no es compatible con tu dispositivo. Y sí. A todos nos pasó, hubo mucho hype con este juego, la verdad que la salida global decepcionó bastante y bueno, como puse en el título, vengo del futuro, esto ya pasó con otros juegos, así que más o menos nos podemos dar una idea de qué es lo que va a pasar, así que si te interesa Warzone Mobile, si estuviste esperando que salga, si no lo pudiste jugar y estás decepcionado, quédate que vamos a hablar un poco del tema. Acá estamos en la página de la Play Store y vemos que el juego salió ayer, hoy es 22 de marzo. Vemos que tiene 120.000 opiniones, 10 millones de descargas, 3.2 estrellas. Y si lo ponemos a mirar, las primeras que salen, tenemos una estrella, me llevé una gran decepción. Dos estrellas, solo daré dos estrellas, ya que el problema con los gráficos está fatal. Una estrella, el juego tiene varios inconvenientes para hacer una versión final. Y esta es la opinión que vemos en todos lados. Si nos ponemos a mirar, YouTube hoy está lleno de videos diciendo que Warzone es un desastre, que Warzone es una porquería. Vamos a mirar un poco. Bueno, acá estamos en YouTube, puse en la caja de búsqueda Warzone Mobile y vemos. Alpha Sniper es horrible. Shoki, Warzone Mobile fracaso. Este que no sé quién es, Isaban, decepción. Después tenemos. La review definitiva se pregunta si vale la pena. Fracaso total, Alpha Sniper. Y bueno, así es todo. Warzone Mobile ha sido un fracaso, tenemos acá. Y bueno, todo el mundo está diciendo lo mismo. ¿Y cuál es el problema con el juego? El problema con el juego, primero, que esto, yo la verdad que de Warzone Mobile, al principio tenía mucho hype cuando empezaron a salir las primeras betas. Jugué las primeras betas que él las iba sacando Destro, al cual si llega a ver este video le mandamos un abrazo. Yo fui probando las primeras betas. Al principio prometía mucho, se lo veía muy bueno. Por supuesto no andaba bien, pero uno lo entendía porque eran las primeras versiones de prueba. Después, lo que uno empezó a notar era que el juego no mejoraba. Pasaban los meses, muchos meses, los mismos problemas en forma recurrente. Y el tema es que el Warzone es un juego que anda mal en la Play 4, para jugarlo más o menos tenés que tener o una computadora con una placa de video decente o una Play 5. Entonces, un juego que anda mal en la Play 4, vos metés exactamente el mismo juego, porque lo que tiene el juego, que es demasiado ambicioso, es un juego que se ve muy bien. La sensación que tenés cuando jugás con el teléfono es que estás jugando Warzone, que estás jugando el Warzone de PC o de consola. El problema que, si lo vas a jugar en un celular o en una tablet, el juego tiene que estar adaptado a una celular, a un celular o una tablet. Y nuevamente, si el juego anda mal en la PlayStation 4, que es una máquina que está hecha solamente para jugar videojuegos, que te dé la mejor experiencia posible, y el juego anda mal, imagínate cómo te va a andar en un teléfono. Y bueno, si nosotros miramos, voy a cambiar la pantalla, voy a poner la captura del juego para ver las opciones. Bueno, acá estamos en el juego, así es como se ve. Y lo que te quería mostrar para entender qué es lo que pasa con el juego es lo siguiente. Si nosotros vamos a la ruedita, a gráficos, tocamos acá. Voy a correr la cámara para no tapar nada. Me voy a poner acá arriba. Ahí está. Vamos a gráficos. Y nosotros vemos que tenemos calidad visual, lo desplegamos y tenemos mínimo, baja, medio, alta y máxima. Pero mínimo, baja y máxima con un candadito. Esto no es el lanzamiento global, esto es otra beta. Y ese es el problema. El problema es que el juego no está listo y esto ya ha pasado antes. En principio el juego se había hablado que como requisito iba a ser, creo que 2 GB de RAM, me habían dicho en un momento. Después dijeron 4. Yo probé de instalarlo en otro teléfono, este teléfono en el cual lo estoy corriendo, y el juego corre relativamente decente. Es un teléfono que tiene un Snapdragon 870 como procesador y 12 GB de memoria RAM y corre mal. Lo quise instalar solamente para ver cómo corría en un teléfono anterior que lo usa mi nene, que tiene un Snapdragon 732
y 4 GB de RAM. Y en la Play Store sale que no es compatible con. O sea, que el teléfono no es compatible con la versión. Entonces, claramente vemos que es un juego que no está terminado. Quizás sí esté terminado para la gente que juega en dispositivos de Apple, en iOS. Pero para Android, por lo menos, la experiencia es muy mala. Y yo, con mi teléfono, que es un teléfono de gama alta, pero de hace 2 años. Es un Moto Edge 20 Pro. En mi teléfono se puede jugar, es jugable, pero cuando jugás tenés la sensación de que no es fluido. Yo por lo menos sentía pesada la cámara, sentía pesada la mira, o sea, costaba darte vuelta, la movilidad es medio tosca. Y la verdad es que te frustra jugar así. Y la realidad es que, como vengo diciendo desde el principio, vengo del futuro. Esto ya lo vimos con otros juegos. A mí este lanzamiento me hizo acordar mucho, quizás no en el lanzamiento, pero sino en lo que pasó después, con el New State Mobile. En ese momento se llamaba PUBG New State, después le cambiaron el nombre. Un juego que había mucho hype, que prometía mucho, pero que terminó siendo decepcionante, porque el tema es que yo los problemas que veo que hay, no parece ser que los puedan solucionar. Esa es la realidad. Quizás Activision le haga una actualización mañana, la semana que viene o el mes que viene y el juego anda bárbaro. No la veo. Yo la verdad que lo que veo es un juego para un nicho muy específico, gente que tenga teléfonos muy altos, que le guste mucho el Warzone y que le guste jugar en celular y nada más. O sea, no es un juego masivo. Yo en esto, en los shooters, yo veo mucho que la gente critica mi juego es PUBG. A mí el que más me gusta es PUBG Mobile. He jugado mucho el COD Mobile, la gente que me sigue lo sabe, pero últimamente el que más me gusta es el PUBG Mobile y también me gusta mucho el PUBG de PC. Todavía no subo contenido, pero estamos en eso. Pero yo la verdad que me saco el sombrero con el Free Fire, que todo el mundo dice es un juego horrible, es un juego espantoso, pero es un juego para todos y todo el mundo puede jugar. Y si nosotros pensamos el juego más competitivo para lo que es móviles, es el Free Fire. Es el único juego en el que hay torneos. Me van a decir, hay torneo con Mobile, sí, hay torneo de PUBG, sí, pero es marginal. O sea, torneos de verdad y esports con competencias reales, solamente de Free Fire. ¿Por qué? Porque es un juego que está pensado para darte la mejor experiencia posible. A mí no me gusta, pero es un juego muy respetable porque es un juego que piensa en todos los usuarios. Y vos tenés un teléfono hace 5 años y podés jugar. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros que le hagan un juego que anda mal? Que tenés que comprar un teléfono carísimo, que te va a andar mal igual y que probablemente no mejore. Ese es el tema. Yo no veo que vaya a mejorar. Para mí lo que va a pasar es que, salvo el hype inicial, que de ahora, mucha gente directamente no va a jugar más, mucha gente lo va a aguantar, va a jugar un poco más porque le va a dar una oportunidad y después se va a dar cuenta que es un juego al cual no vale la pena jugar porque la experiencia va a ser mala. Así que bueno. Esto es lo que yo pienso del juego, se los quería contar y llegamos hasta acá. Pónganme en los comentarios a ver qué piensan, a ver si lo quieren jugar, si le van a dar una segunda oportunidad. Yo la verdad que ya decidí que voy a seguir con el PUBG, que es el juego al que estoy jugando y bueno, además del contenido habitual del canal, pero de shooters, voy a seguir jugando al PUBG Mobile, que es lo que más, es el juego que más disfruto y bueno, quise jugar al Warzone Mobile y la verdad que, a mí la verdad que hubiera sido medio forzado porque a mí el Warzone Mobile de PC o de consola tampoco me gusta mucho. Pero bueno, eso es lo que yo pienso del juego, se los quería contar. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de dejar un like y suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video y ¡chau!